En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Ubuntu Kylin totalmente desde cero. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia y buscar Ubuntu Kylin, ya sea en Google o en el buscador que quieran. Le damos a la página principal o buscamos ubuntukylin.com. Es así. Luego que estamos aquí, le damos a ISO Download, o mejor dicho, descargar imagen del sistema operativo, que es una sigla, mejor dicho. Luego que estamos aquí, le damos a 22.04.86, es una sigla o una versión del sistema. Le damos aquí, o la versión que esté en el momento que estén viendo el video. Luego de aquí nos va a mandar a buscar la dirección que queremos que se guarde el archivo o el almacenamiento. Debemos de tener esto en mente al momento de buscarlo, porque lo vamos a buscar ese archivo. Luego de aquí tenemos que buscar un programa que se llama Rufus. Lo vamos a buscar de igual manera y le damos a la página principal que aparece en Google o tu navegador de preferencia y le damos a descargar y Rufus 3.18. Bajamos un poquito y aquí de igual manera lo vamos a mandar al escritorio para encontrarlo aún más fácil, porque este archivo también lo necesitamos buscar. Luego de ello, minimizamos todo esto, le damos un clic derecho a Rufus y le damos a ejecutar como administrador. Luego de aquí, el programa se ha desplegado. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectar nuestra USB y donde dice dispositivo va a aparecer el nombre de nuestra USB. Le damos a seleccionar. Luego de seleccionar, nos va a mandar a buscar el archivo ISO. Le damos al escritorio, le damos a Ubuntu Kylin y luego en abrir. Luego de abrir en pasar, le damos a OK. Luego de OK en aceptar, cabe destacar que la USB se va a formatear y se va a perder todo lo que está ahí dentro. Debemos saber esto. Aquí ya el proceso de instalación ha completado en la USB. Luego de ello debemos apagar la PC para entrar en el modo BIOS. El modo BIOS es simplemente apagar la PC. Luego que la PC está conectada, conectamos nuestra USB. Luego de aquí debemos darle a encender y antes de que la PC encienda pulsar F2 para entrar en el modo BIOS. Cabe destacar que esto varía y debemos buscarlo correspondiente a nuestra PC. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Le damos dos veces a la flecha de la derecha, llegamos donde dice Security y bajamos donde dice Security Boot o seguridad de booteo. Luego que estamos aquí, dice Enable o Enable, quiere decir que está activa. Debemos darle a Disable para desactivar esa seguridad y un Enter. Luego aquí le damos una vez a un lado a la derecha y bajamos donde dice USB Flash Drive o USB Flash Drive. ¿Para qué? Luego que estamos seleccionada con las flechas, debemos moverla hacia el primer lugar sin importar lo que esté por encima de ella. Pueden haber una o más particiones. Le damos a F6 para llevarla al primer lugar o arrastrarla. Luego que está en el primer lugar, sin importar lo que haya arriba, le damos a F10 para guardar los cambios. Cabe destacar que el nombre de nuestra USB debe estar en el primer lugar, F10 y Enter para guardar los cambios. Aquí la computadora se tiene que reiniciar. Aquí saltará este menú. En ese menú debemos darle a la tercera opción que dice Install Ubuntu Kylin. Le damos a esa opción. Cabe destacar que van a haber varios procesos de carga en el cual se revisen archivos, se revisen que la USB esté en buenas condiciones y todo esto simplemente para la preinstalación. Aquí le damos a English y a Next. Aquí seleccionamos nuestro país para seleccionar la zona horaria y por ende nuestra ubicación y le damos a Next. Luego que estamos aquí, simplemente ponemos nuestro nombre de usuario que queremos que aparezca cada vez que la PC encienda. En mi caso le puse una contraseña de 4 dígitos, debe ser de 8 como mínimo, por eso el botón no se activa. Le damos aquí y el botón se activa cuando ponemos la contraseña que debe. Aquí que hay dos formas de instalación, la versión manual y la versión automática. Simplemente para hacer esto, ¿qué debemos hacer? No podemos darle a Next. Debemos seleccionar el disco para que se active el botón de Next. Y le damos aquí, acepto todo lo que va a pasar, que se va a formatear el disco y que todo lo que hay dentro se va a formatear, se va a perder. Aquí el proceso de instalación ha comenzado. Debemos saber que eso va a tardar mucho más. Luego de aquí la computadora se tiene que reiniciar. Deben haber varios procesos de carga. Debe de aparecer un menú como este o una opción. Debemos sacar nuestra USB y darle a Enter. Yo traduje todo esto, no se preocupen por nada.
Luego de eso, el proceso de instalación ha comenzado ya el arranque desde la computadora ya más independiente sin la USB. Ya aquí la computadora ha arrancado. ¿Qué debemos hacer? Debemos poner nuestra contraseña que anteriormente pusimos. Debemos recordarla porque si ese punto no lo sabemos, debemos comenzar el proceso de nuevo. Y aquí ya el proceso ha culminado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, simplemente conectarnos al Wi-Fi, actualizar los repositorios, que es igual que Ubuntu, que es escribir la terminal sudo apt update o update y así simplemente. Si llegaste a esa parte del video, gracias por verlo. Te recomiendo que veas la reseña sobre ese sistema en el canal. ¿Y qué más? Bueno, que entres a navegar y actualizar todo. Gracias por ver el video.